Los cubiertos tienen su propio lenguaje. En vertical significa terminé. Cruzados hacia abajo significa mal servicio. Pero hay algo más que no sabemos de ellos. Su pasado. Apenas tenía 11 años, cuando me di cuenta que un compañero de trabajo de mamá siempre tenía una excusa para venir a casa. Cada vez iba más tarde, hasta que empezó a pasar la noche, y así logró ser parte de nuestras vidas. Con su presencia aumentaron los gritos y las discusiones. Yo hacía tiempo fuera de casa, y mi mamá, intentando protegerme, me escribía: "No vengas, está todo complicado". Cuando no me quedaba otra y tenía que volver, me quedaba encerrado en el cuarto hasta que escuchaba: "¡La comida!". Yo ponía los cubiertos de cualquier forma. Y él siempre me decía: "No, antes de comer van uno de cada lado". Cuando nos sentábamos a cenar, siempre aparecía un insulto. Una palabra humillante para mi mamá. Hasta que un día, yo estaba sentado en una punta de la mesa y el novio de mi madre en otra. Lo que empezó como un intercambio de ideas empezó a subir de tono. Hasta que le grité: "Te quiero fuera de mi casa". Él agarró un cuchillo y me lo puso en el cuello. No me lastimó. Pero sentí que mi casa ya no era un refugio, ni para mí ni para mi madre. Y esa fue la última vez. Con los años me fui fortaleciendo y pude salir adelante. Pero la violencia de la que fui víctima cada vez que pongo la mesa y coloco los cubiertos sigue haciendo eco en mí. Reporta al 911.